Eh, anunciarnos cierto a las personas que, a las empresas que hacen posible este programa, como son Brisa Teloncotoro 2 tu nueva oportunidad de inversión a solo 15 minutos del lago Yanquihue. Más información en www.inversioninmobiliaria.cl. Jorge Uvilla Arquitectura, aportando un sello inconfundible a la arquitectura del sur de Chile. Síguenos en Instagram, Jorge-Uvilla-Arquitectura. Y Restaurante Fraujole, la mejor cocina del sur de Chile, en el corazón de Estetillar Bajo. Haga su reserva en CocinaFraujole.cl Y bueno, queridos amigos, hoy día queremos, ¿no es cierto?, eh, traer un, un tema que está muy en boga últimamente, que son eh, las energías renovables no convencionales. Y estamos acá en compañía de nuestro querido amigo Gustavo Bróndolo, eh, él es bueno, argentino de nacimiento, pero chileno ya de corazón, ya está radicado muchos años en nuestro país. Él es ingeniero electromecánico, magíster en energías hidráulicas, experto en energías sustentables y miembro de la sustentabilidad y la huella de carbono en América Latina. ¿Cómo estás, eh, Gustavo? Eh, gusto tenerte por acá. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Saludos, Jorge, que bueno, no usted. nos conocimos, nos estamos conociendo ahora. Agradecido y, por haberme invitado. Y bueno, tratar de ver lo que se puede hacer con el tema de la parte sustentable. ¿no? Claro. Y bueno, y estamos por supuesto con mi colega radial, como todos los días martes, con mi querido amigo, el arquitecto, el gran arquitecto Sornino Jorge Uvilla. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Gerardo. Muy buenas tardes a los auditores. Eh, sí, tenemos un tema muy interesante hoy día. Tenemos a Gustavo eh, para complementar nuestros temas con el tema que está más vigente que nunca, ¿verdad? Que es el tema de las energías sustentables, el tema verde, el sello verde. Eh, creo que va a ser un programa muy muy entretenido. Sí, efectivamente, Jorge, bueno, nosotros hemos estado un poco introduciendo este tema en, estuvimos el otro día en el programa este de Musicop, ¿no es cierto?, de Buenos Días Domingo, y nos lo habíamos conversado acá en, en, en nuestro programa Radio eh, el Conquistador. Eh, estamos con la idea, ¿no es cierto? Eh, desarrollando un strip center gastronómico en, 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 en justamente en un, en un sector que el, en nuestro diario local el, el otro día eh, eh, denominó el lugar, ¿no es cierto?, gastronómico. De la ciudad, nosotros estamos en, con un proyecto de hacer un strip center gastronómico con, con eh, entrada eh, eh, y salida. Bueno, vamos a tener obviamente una entrada y salida por una de las calles, pero tú vas a poder entrar peatonalmente, ya sea por la calle Prat o por la calle Colón. Eh, a de a poco iremos contando un poco más no es cierto de qué se trata lo que está diseñando Jorge va a ser un proyecto muy muy interesante que se va a llamar Plaza Tarvicio eh, y justamente por lo mismo queremos consultarle a Gustavo ¿Qué, qué, qué ves tú Gustavo nosotros estamos hablando con Jorge ponte tú de ocupar de, de ocupar, la, de ocupar eh, eh, la, las precipitaciones lo, lo que precipita acá en el sur para hacer un poco de cosecha de agua eh, tener también eh, eh, paneles fotovoltaicos hacer Mezcla de diferentes tipos de energía, ir ocupando, pues entre tú, esta cosecha de agua, ya sea para el riego o para el uso de los excusados. ¿Cómo ves tú que está avanzando el tema susten de sustentabilidad acá en, en, en el sur de Chile? ¿Y cómo ves que está actuando, ¿no es cierto?, esta convención constitucional, constituyente, eh, viendo, ¿no cierto?, estas nuevas eh, alternativas energéticas que tenemos en Chile y en el mundo. Bueno, vamos por. Por, por parte. Con el respecto al Strip Center, de lo de Jorge, y lo que estaba planteando y todo el tema de la sustentabilidad, lo que se puede hacer, eh, bueno, tú sabes que nosotros eh, hacemos el tema de la captación de agua lluvia. Ese es un tema bastante importante, el tema de captación de agua lluvia, más sabiendo la zona de la cual nosotros estamos viviendo y que hay harta, harta lluvia y la cantidad de milímetros que tenemos dentro de la región y dentro de Osorno son importantes o sea que ya ahí por ese lado podemos ver la posibilidad del tema de captación de aguas lluvias como el tema del tema de los excusados y tratar de almacenar ese tipo de agua como para poder tenerla definitivamente dentro de estanques y se pueda reutilizar con respecto al tema de la sustentabilidad en paneles solares, lógicamente que sí, que va, porque uno ve el tema de la parte de paneles solares como una cosa a lo mejor lejana y como se hablaba en el Congreso ahora cuando estuvimos en Montevideo, es que eh, todos quieren tenerlo, pero tienen el miedo del riesgo de ponerlo en el patio trasero de su casa. Quiero que me lo pongas, el tema de paneles solares, pero eh, qué riesgo voy a tener y en qué impacto voy a tener. Uh -huh. O sea, ese, 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 es uno de los temas que se trató y de lo que se habló. Y hoy las empresas constructoras, como en el caso de ustedes en inversiones inmobiliarias, hoy ya está trabajando de otra de otra similitud, o sea ya se está manejando en forma verde y están trabajando con materiales distintos a los materiales que se trabajaban antiguamente. O sea, eso sí. creo que a lo que apunta Jorge con el tema de la sustentabilidad en su restaurante o en su strip center que van a hacer, va a ser alguna cosa moderada. Con respecto a lo constitucional, yo creo que Chile va a seguir con la misma línea política de, energética que ha implantado el, los gobiernos anteriores, porque esto viene de Elwin, no viene de ahora. Y pero, pero principalmente fue el ministro Pacheco el que le dio no <coughs> cierto, el, claro. un empuje muy fuerte. Sí, pero, exacto, tema, ¿Te Máximo Pacheco, máximo, máximo <coughs> eh, de la cual eh, yo admiro su, su forma y bueno, fue profesor mío. Eh, Máximo tenía una línea muy clara con respecto a la inversión de las energías renovables en Chile. Y, y pasa algo muy importante. Mira, yo te voy a decir, llegamos a Uruguay y eh, nos presentamos, éramos un grupo de chilenos, porque yo me considero dentro del grupo chileno. O sea, ¿sabes? yo llevo uh -huh. 30 años viviendo en este país. Y <ríe> se ríe Guillermo. Pero es, es verdad, y llegamos, y hoy Chile tiene un potencial número uno a nivel de energía sustentable. ¿Y cómo lo hicimos? Porque la pregunta dentro del Congreso y del seminario fue cómo se hizo. Y esto se lo debemos a Máximo Pacheco, uh -huh. porque Máximo Pacheco fue el que invirtió su tiempo sus trabajos, sus proyectos para poder captar la inversión. Y también destrabar el sistema eléctrico, porque las regulaciones que existían en aquel entonces la eran muy porque... draconianas y él logró destrabar un poco esto. Mira, yo te voy a hablar de un, de un solo tema de interconexión que ya lo que, lo, lo que tocó Jorge. Chile no tiene interconexión en Latinoamérica. Europa la tiene completa. Sí. Inclusive... En Occidente y en la parte oeste y este. En Asia lo mismo. Uh -huh. América Latina es el único... El único lugar del continente que no está interconectado. Y creo que tampoco se va a nunca. Entre América y en entre el mismo entre países. Países, yeah, yeah, entre okay. países. Si piensas tú lo que perdona, Gustavo, ¿por qué no nos vamos a conectar? Piensa que ni siquiera tenemos relaciones diplomáticas con Bolivia. O sea, tuvimos <coughs> un tremendo problema, te recuerdas, con el gas cuando no, no nos colocó entre las páginas la pared el presidente Quiroga en pero aquel ese, entonces pero, 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 eh, con Perú tampoco avisoro y con Argentina menos después de, de este. Pie que tuvimos con el tema del gas cuando nos cortaron, no es cierto, la, la, la llave del bueno. gas y al final terminamos nosotros vendiéndole gas, lo, lo que lo, ajá, que, lo que es paradójico. Nosotros terminamos vendiéndole gas a Argentina porque, gracias a Ricardo Lago, esos grandes, no es cierto, recalcificadores en Quintero y en toda la, la zona ahí de, 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 de la quinta región. Y nosotros, después, en un momento, terminamos vendiéndole excedente a Argentina, que es una cosa muy curiosa. Eh, Jorge... Eh, eh, ahora, pero quería, quería cortar un poquito condición. y le, le doy el paso a Jorge. Nosotros tenemos una sola interconexión en Chile con Argentina en forma eléctrica. ¿Saben dónde está? No, yo no tengo idea. Ya. Está en Salta... En la, la, la frontera norte. En la frontera norte y está en Salta con eh, la parte de Coquimbo. ¿Por qué está esa interconexión? Esa interconexión está hecha del año 66. ¿es ¿Esto está el paso a Vaca Muerta? No, no, no. Ah, no en, so eh. en Salta, Vaca Muerta está en Neuquén. Ah, ya, ah, perdón, perdón. No, no, perdón, perdón, perdón. Esto aquí, es bro. en el norte, en el norte de Salta. <laughs> es la única interconexión eléctrica que tenemos. Tenemos gas, ¿no es cierto? Interconexión de gas sí hay con Neuquén. Pero en Salta, esa interconexión está hecha del año 66. Tuvo trunca y Máximo Pacheco la volvió a poner en funcionamiento. ¿Por qué? Por efecto tsunami. Porque si se quedaba sin luz Chile, Argentina podía generarle energía en ese momento de tsunami mm. a Chile. Mm. Hoy está funcionando. Claro. Claro. hoy día eh, con las energías que a lo mejor podrían eh, ser importantes a futuro, como el hidrógeno, ¿no es cierto?, que se hace a través de electricidad, bueno, nos va a llevar en algún momento a que nosotros exportemos. Pienso yo, pilas gigantes, con, con mucha con mucho energía, pero a través, a través de ese formato, y nosotros podamos enviarlo a Europa, o también el mismo hidrógeno convertido en, en fertilizante sintético, combustibles sintéticos, oye, pero, más o sí, menos eso, ¿no, Jorge? Yo creo que hay un factor igual, yo lo digo desde, desde la ignorancia, a lo mejor Gustavo me puede corregir, pero yo creo que para la interconectividad tiene que haber una una me imagino una regla de precios también similares porque yo me imagino que para los bolivianos producir un kilowatt es muy diferente que para los chilenos entonces cuando interconecto yo tengo que tener un precio de entrada parejo me imagino con los como lo tiene socios como en Europa y acá yo creo que eso ya sería un tema muy muy dispar de porque, un lado al otro porque por ejemplo Bolivia puede producir energía eléctrica a través del gas y los sistemas políticos eh, no son fuertes tampoco sí, eh. piensa tú mismo lo que está pasando en Perú y día que Castillo están, están por destituirlo claro entonces pero eso. pero mira si, si al final las lucas mueven todo y si y si tú tienes disparidad de precios Obviamente no le va a combinar, no le va a convenir a un país que, que tiene una energía, qué sé yo, de, de un costo X, meter energía más barata si la energía que yo estoy produciendo tiene otro, otra, otro estándar de precio. Yo, yo creo que por ahí tiene que haber alguna. Algún, que la, algún, la política, eh. la política energética, si se unificara en Latinoamérica y el Caribe, sería una sola. Y el modelo de la política energética sería chilena. Uh -huh. ¿Por qué? Porque está unificada. Y porque está copiada. Vos fíjate, los argentinos siempre fueron que ellos el ombligo del mundo. ¿No es cierto? Mm. Nunca lo fueron. Copiaron la, la parte energética nuestra. Uh -huh. Y hoy están teniendo la misma política energética que tiene Chile. Entonces, eso es lo, uh -huh. que, lo que hay que regularizar a nivel latinoamericano. Se tienen que poner de acuerdo ambos países de... América Latina y Caribe. ¿Y tú para hacer lo que dices tú. Y tú encuentras factible, ponte tú a los argentinos que le quiten los subsidios energéticos. Ah, no. Salen, saldrían, pero no, no, Jorge, el primer fin de semana a protestar. Eh. Pero, claro. pero tú, pero tú ves, pero perdóname, Gerardo, tú ves el tema hoy cómo está el tema del gas. Vaca Muerta eh, tiene para 500 años de explotación de gas. ¿Y qué pasa? El gas viene de, Bolivia, viene, de afuera, claro. viene de Bolivia, pasa por Chile, se lo entrega a Argentina y el remanente vuelve a Chile. ¿Cacha? Claro. No, sí, es ridículo. Es, es, es es realmente ¿Me entiende? Complicado. Es absurdo. Encima Bolivia, que no es un gran productor de gas, está trayendo gas de Irak y de Irán. Pero mira, esa es la paradoja que hemos hablado tantas veces. Eh, eh, Bolivia importando gas. Cuba importando azúcar, Venezuela importando petróleo, Argentina el día de mañana importando carne. ¿Qué, qué, qué, Oye, ¿qué hay, vamos a llegar al hacia, final? Hacíamos a modo de, de, de paréntesis, pero hay cosas que se están desarrollando aquí en, la, en, en nuestra comuna. Yo el otro día, de hecho, a través del canal de aquí de, de los vecinos de Inet. Eh, me puse a ver un programa donde aparecía Raúl Alpre, que ellos se dedican al tema de basura, de, de reciclaje de basura, o sea, de, de ¿cómo le llaman esto? de almacenaje de, de, de residuos industriales, y ellos están desarrollando ahora un proyecto para producir gas, pero no para vender gas, sino que con ese gas transformarlo para en energía. energía eléctrica uh -huh. aquí, sí. a, la, a la puerta de la esquina de hecho, una de las ideas es invitarlo al programa también, para que nos cuente un poco de su experiencia porque encuentro que o me imagino que por ahí va, por ahí va el camino. O y sea que, que la biomasa y la geotermia van muy, va muy juntas. Muy junta. Si yo te muestro la torta de cómo está hecha la energía en Chile, porque todo el mundo tiene que tiene que tiene que saber de cómo está hecha la torta, de qué forma está armada la torta y cuánto es lo que tiene cada uno. En carbón, Chile tiene el 30 o sea, hemos bajado considerablemente, sí. Terriblemente. Sí. Porque estábamos en el 45%. Ah. sí, Porque Piñera cerró tres centrales termoeléctricas de carbón. En gas estamos en un 0,1%. Prácticamente nada. Que nada. la torta de carbón tendría que pasar a gas. Después tenemos biomasa tenemos un 23%, que es lo que estabas hablando tú uh -huh. con respecto a la geotermia y demás. Tenemos energía en la parte hídrica, tenemos un 22%. Tenemos más hídrica que eólica y que solar, uh -huh. porque en solar tenemos 18 y en eólica tenemos... 8,5% yo me y imagino, Gustavo, que esas, es, esos trozos ol... de torta, sin embargo, tienen una dinámica tremenda de movimiento en este momento. Perfecto. O sea, el amarilla se debe estar expandiendo esto está así. 2000, esto hasta el 2020, claro. eh, hasta, perdón, hasta el 2021, ¿no es cierto? Y tenemos en Chile hoy el 50% de energía renovable dentro de la matriz, incluido todo el resto. Ajá. Porque hay gas que no es contaminante, ustedes lo saben, el Gil gas no es contaminante, y ese Gil gas viene de Estados Unidos, entonces hay centrales termoeléctricas que pueden pasar a Gil gas, entonces la torta cada vez se va armando de distinta forma y se va abriendo de distinta forma, entonces la matriz hoy en energías renovables, no, eh, energías renovables sustentables, son del 25% de la matriz. ¿Sabes cuánto es una, Chile? Sí. ¿Sabes cuánto es Argentina? 6. ¿Sabes claro. quién no sigue? Uruguay, con el 10. Y después Brasil con el 9,5, 9,8. Oye, una consulta. O sea, tú, viendo esa gráfica, obviamente los auditores no pueden ver la gráfica, pero es una gráfica bien interesante, con segmentos de torta, digamos, que, que van mostrando los, los, los distintos <coughs> porcentajes. Según, según esa, esa gráfica, eh, ¿Podrías decir que Chile va bastante bien encaminado a tener también menos impas energético a futuro? Por ejemplo... Nosotros no somos compradores de gas ruso, según lo que yo comprendo, no. pero si se generasen sol situaciones de ese estilo que, nos, ata que nos, nos fueran mucho más directas, tenemos la posibilidad de ir creciendo en otro tipo de energía renovable en el país. Entonces, en el sentido de que, claro, siempre puede haber uno que otro ventilador, que sé yo, pero estamos hablando ahora de un. De un según lo que yo veo, ahí eh, son volúmenes ya mucho más interesantes que, que lo que uno se imagina, incluso. ¿no? Jorge, ¿cuántos volcanes tiene Chile? Uf. Eh, claro, geos, ahí tienes ya, ya 2800 y tanto. Ya pues tienes una mejor. energía nueva. La geotermia claro. es una de las cosas más fundamentales que tiene Chile en este minuto. Y, y dicho no por Gustavo Brondolo, porque haya estado en seminarios, haya estado en magistros o en congresos, ni nada. Sí. Dicho por gente experta en geotermia. Geotermia es lo que se viene. Lo eólico se va, va a seguir existiendo. El viento va a seguir existiendo, el sol va a seguir existiendo. Pero la geotermia hay que aprovecharla. Y hoy está aprovechada en Chile. Sí, hay, 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 hay un 16,5% de geotermia utilizada. Oye, hay un, el ejemplo islandés, por ejemplo. Islandia tiene, yo no sé qué porcentaje, no quiero carrilearme, pero tiene un porcentaje tremendamente sí, interesante sí. en geotermia. Bueno, obviamente ellos son un volcán viviente. Exacto. Pero. pero claro. ¿Por qué pero, somos pero, respetados <coughs> energéticamente en Latinoamérica? Porque somos número uno. Mira, nombran. India, Estados Unidos, Canadá, México, Chile. Ajá. Nosotros, nosotros estamos llamados a convertirnos la Arabia Saudita de, 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 de hidrógeno, por ejemplo. El hidrógeno va a ser algo que nos va a cambiar la vida, porque nosotros vamos a poder convertir todo el desierto atacama, uh -huh. ¿no es cierto? Todo ese, ese sol que, que nos llega lo vamos a poder convertir en combustible, en combustible sintético, en hidrógeno, en fertilizantes sintéticos, en una serie, ¿no es cierto?, de productos que nos van a llevar incluso a otro nivel. Porque también es cierto que, que, que se está generando. Eh, eólica y se está generando fotovoltaica pero también es cierto que vamos a necesitar combustible para eh, no es cierto usar eh, nuestro parque automotriz nuestros camiones hay un proyecto que yo lo he conversado esto antes que lo impulsó el ministro Pacheco y lo impulsó Sergio Vitrán Sergio Vitrán fue el, el presidente de Corfo, el Corfo, ¿no es cierto? Y, y fue ministro también en el gobierno de HL1. Bueno, Sergio Vitrán eh, eh, justamente está con un proyecto. Hay 1.500 camiones de estos camiones gigantes que son de la gran minería y que más o menos consumen 2.000 litros de petróleo al día. Ya, mira. Entonces, eso, el tema. eso lo están tratando, se está haciendo un proyecto para cambiarlos a hidrógeno. Imagínate poder reducir de 1.500 eh, este, camiones diarios con ese porcentaje, no es cierto? De, 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 de demanda de combustible es una cantidad muy importante y ya se crearía un mercado, un pequeño mercado para poder avanzar, no es cierto, con las inversiones necesarias sí, para claro. tener este producto. Mira, la las, inver, las inversiones que se han hecho en el mundo generalmente eh, han sido eh, bueno, es lo que es lo que se viene, o sea, es lo que dijiste tú y lo que hablábamos ayer y lo que estábamos hablando con Jorge. 50 millones de dólares en el 2004. ¿Sabes cuánto es hoy? 2021, la última cifra, 300 millones al 2021. O sea, ahí te da la pauta del crecimiento de inversión que hubo en el tema de lo que es energía renovable. El 80% del consumo que tiene el mundo es en fósil, es el petróleo, que está distribuido un 40% en transporte y un 40% en industria. Y después el 20% restante en energías renovables. Uh -huh. Entonces, ahí te da la, la pauta de que sí está decidido el mundo a invertir y seguir invirtiendo lo que te acabamos de decir cuando empezamos la conversación. Todo el mundo les interesa el tema de la energía renovable. Y además, pero eh, y además ver ¿qué va soy... a pasar en el patio trasero? Ay, que el impacto, que no me moleste, que el molino, que aquí, claro. que allá. Exacto, pero claro, eh, pero ya el negocio eh, de energías renovables no convencionales es un negocio ya, un o negocio. sea, es rentable. Es rentable. Y hace, porque yo recuerdo cuando esto partió, ¿no es cierto?, en el uh -huh. gobierno de Bachelet I, eh, claro, lo que lo que, lo que que nos decían, yo me acuerdo que estaba muy en boga en este tiempo eh, eh, hidroisén uh -huh. y no y nos, y nos querían colocar como entre las paellas te acuerdas que nos íbamos a quedar sin energía sí. y que las inversiones y que la y que la, las inversiones no es cierto energéticas iban a ser este en cuanto a energías renovables demasiado eh, onerosas y que obviamente no era un negocio eh, había que subsidiarlo no es cierto por parte del estado eh, por lo tanto eh, creo que vamos en una buena senda, amigos míos eh, Oye, pero... una, una cosa an antes, porque vamos a ir a la pausa quiero dejar puesta una pregunta yo a Gustavo en realidad, eh, porque nosotros como nuestro tema pr principal es el tema de desarrollo aquí en la comuna, en la provincia, el inmobiliario también me gustaría que después conversáramos cómo pudiésemos nosotros adaptar este tipo de energías en la imagen y en le, obviamente en el uso de proyectos inmobiliarios, llámense parcelaciones, llámense proyectos individuales, Mira. pero ir en contra justamente de esta imagen que tú dices del patio trasero y que al revés, que se... Que, que sea una muy buena imagen el tener un ventilador o un, un molino o uh -huh. tener los paneles solares que complementen un proyecto. Son Eso yo creo cosas. que es un buen sí. tema bueno, para hacer. Vamos a, a vamos, con la, vamos a quedar con la pregunta pendiente Dale, para a Gustavo a eh, y ahora vamos a una pequeña pausa, vamos a escuchar a nuestros auspiciadores que hacen posible este programa. Del medio ambiente y las comunidades sí importan. Compromiso Pro promueve el desarrollo sostenible de la industria de la construcción en beneficio de todos y todas. Una invitación de la Cámara Chilena de la Construcción. Súmate, construyamos juntos un Chile más pro. Infórmate en compromisopro.cl Da vida a tus proyectos con MST Materiales de Construcción, amplios stocks, atención personalizada y los mejores precios para mayoristas y minoristas. MST Materiales de Construcción, más de 30 años construyendo sueños. Visítanos en Osorno, en René Soriano 2640 y en Puerto Montt, Avenida Cardonal 2521 o en mct.cl. El auto que buscas está en D4 Osorno. Conoce nuestra nueva sucursal ubicada en Barros Arana 1350 Osorno. En D4 encontrarás lo mejor de nuestras marcas Ford y Cherry y un servicio técnico autorizado para entregarte la mejor experiencia automotriz, además de repuestos y accesorios originales. En D4 estamos atendiendo y hemos implementado medidas de higiene y prevención. Encuéntranos en Barros Arana 1350 Osorno. Cotiza vehículos y agenda servicio técnico en D4.cl y en el 600 262 0555. No lo olvides, lo esencial está en Auleto Sorne, Alcohol gel, amonio cuaternario higiénico, certificado por el ISP. Mascarillas KN95 certificadas. Mascarillas quirúrgicas, guantes de nitilo y todo tipo de antiparras. Auleto Sorno, Los Carrera Esquina Amunategui. Atención de 10 a 19 horas. Auleto Sorne, Ferretería, sonido, radios, entretención, iluminación solar y LED, accesorios para autos, vehículos y bicicletas. Auleto Sorno, lo mejor para ti. En busca de materiales para instalaciones eléctricas a buen precio. En Electrocom. Encontrarás lo que buscas y a precios bajos. Con más de 30 años en el mercado nacional, dedicada a la distribución mayorista y minorista de materiales eléctricos para instalaciones domiciliarias, industriales, alumbrado público y tendidos eléctricos de alta, baja y mediana tensión. Electrocom, materiales eléctricos en Osorno, encuéntranos en René Soriano 2640 y en Puerto Montt en Avenida Cardonal 2521 o en electrocom.cl. Electrocom, materiales eléctricos. Bleco, creado en la región de los lagos, trae la albañilería del futuro a nuestro país. Una solución sustentable para la construcción de viviendas. Nuestro blog es altamente térmico, acústico, resistente al fuego y reciclable. Genera conciencia y compromiso ambiental con el entorno de la región y el país. Encuéntranos en nuestro distribuidor MCT, Avenida Cardonal 2521 en Puerto Montt www.bleco.cl. Síguenos en Instagram. Instagram y en Facebook, Bleco Hormigón Sustentable, la alternativa ecológica para tu construcción. Disfruta de una arquitectura mediterránea en un ambiente residencial y tranquilo. Ven a conocer Aires de Venecia, en Osorno. Un lugar pensado para ti y tu familia, con amplias áreas verdes, juegos infantiles, seguridad 24-7 y acceso controlado. Goza de tu nueva casa de tres dormitorios y tres baños con un diseño vanguardista y arquitectura funcional. Visita nuestra sala de ventas en Santiago Rosas, 3280 Osorno. Conoce nuestro piloto virtual en valuart.cl. Vivir como quieres. Desde el sur de Chile, región de los lagos, nace Guavabaya, nuestra primera línea en cremas bendita murta, a base de murtilla, arbusto típico del sur conocido como el oro verde de la cosmética. Guababaya es una crema de triple acción, que nutre, hidrata y previene el envejecimiento de la piel a través del extracto orgánico de la murta. Guababaya combate la celulitis y flacidez del cuerpo, ya que además está asociada a algas fucus y santella asiática. Detoxifica tu piel con nuestra exquisita mascarilla facial, que además aportará un shock de nutrición e hidratación a la piel. Conoce más de este elixir en guababaya.com ¿Quieres vender tu auto? Guillermo Morales, compra tu auto. De manera fácil, rápida y segura, haz la venta de tu auto en Guillermo Morales. Visita nuestra sucursal ubicada en Manuel Rodríguez, 919, esquina Mata, Osorno. Y te ayudamos de manera fácil y segura. Te esperamos de lunes a viernes, de 10 a 19 horas. Sábados, de 10 a 14, 30 horas. Guillermo Morales, el respaldo de un líder. En el mes de la felicidad. Queremos invitarte a parar un segundo, a que tomes aire y mires a tu alrededor. La felicidad la podemos encontrar en las pequeñas cosas, en los detalles, al ver a la persona que amas, al estar con tu familia, al tener la oportunidad de descansar en tu hogar. Queremos verte bien. Weitzler, siempre junto a ti. el aroma de las tierras del sur, con el cariño de su gente. Disfrute frigosorno, el verdadero sabor de la carne. Desde las verdes praderas, el sabor auténticamente chileno de frigosorno, para disfrutar junto al fuego, con la familia y los buenos amigos. Frigosorno, carnes de excelencia, en variados y exquisitos cortes para satisfacer los paladares más exigentes. Frigosorno, puro sur, puro sabor. La cantante Vero Sofía lanza su tercera producción, Algo Tiene que Cambiar, este 2 de abril a las 19 horas en el Teatro del Lago Frutillar. Canciones suaves y profundas que nos invitan a encontrarnos y sanar a través de la música y la naturaleza del sur de Chile, junto a invitados especiales y en compañía del coro creativo de la Escuela de las Artes Teatro del Lago. Más información y venta de entradas en www.teatrodelago.cl. ¿Sabías que hay una hierba mate que interpreta tu espíritu libre, atrevido, aventurero y te entrega el mejor sabor? Te presentamos Hierba Mate CBC, una hierba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos, en el descanso, en el trabajo, para compartir con los amigos, la familia. Hierba Mate CBC, la puedes encontrar en sus diferentes presentaciones, en el sabor más apropiado para tu gusto. Hierba serrana, naranja, edula live, endulzada con o guaraná, y frutos del valle Atrévete, Yerba mate CBC reúne todo lo bueno Somos el Conquistador FM 91.3 en Santiago 98.1 en Osorno Jorge Uvilla Arquitectura dando un nuevo sello a la arquitectura del sur Conócenos en Instagram jorge-uvilla-arquitectura Bienvenidos a Brisas del Oncotoro 2, tu nueva oportunidad de inversión. A solo 15 minutos del lago Yanquiwe, terrenos de 5.000 metros con rol propio. Ven a invertir con seguridad en un entorno soñado, rodeado de bosques y praderas. Más información en www.inversioninmobiliaria.cl. Ven a vivir una experiencia única en el corazón de Frutillar Bajo. Restaurante Fraujole, cocina de autor. Mariada Carta en carnes, mariscos, pastas y fina pastelería. Reservas en fraujole.cl Buenas tardes, queridos amigos. Estamos de regreso en nuestro programa Región de los Volcanes en Radio El Conquistador. Primero que nada, vamos a pasar a nuestra tanda comercial para saludar a los que hacen posible nuestro programa. Visas de Loncotoro 2, tu nueva oportunidad de inversión, a solo 15 minutos del lago Yanquihue. Más información en www.inversioninmobiliaria.cl. Jorge Uvilla Arquitectura, aportando un sello inconfundible a la arquitectura del sur de Chile. Síguenos en Instagram en Jorge-Uvilla-Arquitectura. Y restaurante Fraujole, la mejor cocina del sur de Chile en el corazón de Frutillar Bajo. Haga su reserva en cocinafraujole.cl. Y bueno, amigos, estamos conversando, ¿no es cierto?, con, con eh, Gustavo Bróndolo, que es especialista en energías renovables no convencionales. Nuestro colega Jorge eh, dejó una pregunta pendiente para nuestro amigo Gustavo, así que te escuchamos, Gustavo. No me acuerdo la pregunta. Por no, favor, básicamente me parece ese... que el café estaba eh. pasa cierto No, no, edad, porque no, porque no porque... eso es normal. No, 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 no hay que avergonzarse, eso no, es no, una bueno. cosa. Pero Marten. mira, es, eh, es, es simple eh, el, eh, Perdón, Gustavo. Es un poco de, es un poco de humor. Oh. Eh sí. El tema de que con respecto al tema del impacto que tiene el tema de la energía uy, perdón, más rato, ojalá que no nos estemos riendo más rato después del partido Chile con Uruguay, no, no, de, Mejor no hablemos cosas lindas, güey. No, no por, por. por favor. Dijimos que no íbamos a hablar de no, fútbol. Por favor. Sí. Mil veces la energía renovable. Mil veces. Te la y te aviso, ¿no? <laughs> Se llegó a parar Guillermo y lo de los controles. <laughs> apagamos la luz, Guillermo? Sí. <laughs> ya, ok. Bueno, el bueno. tema, el tema de, del impacto del, con respecto al, al, al tema del patio trasero y cómo, cómo queda el impacto en la energía renovable, que todo el mundo sí le interesa, pero eh, eh, es como que hace como una especie de hurgación de cómo le va a ir con eso porque no quiere tener un impacto y con lo que hablábamos con respecto al parque al, parque, al patio trasero eh, el norte de Chile eh, ha, ha implementado modelos de, de granjas solares sí. entonces no están cerca de el impacto que pueda generar una construcción como la que ustedes tienen pensado realizar Jorge sí. eh, con viviendas eh, sustentables y con viviendas que tengan energía eh, renovable propia y eso no va a estar cerca de las casas, sino que va a estar como hablábamos con Gerardo un poco a lo mejor retirado, ¿no? Entonces, ahí ya no tenés ese impacto y después queda como un atractivo Ah, mira. Sí. Mira, sabes lo que pasa que yo lo veo desde el punto de vista como arquitecto, pero también un arquitecto que espero cada vez tornarme más verde, digamos, no, no viejo verde, sino que más arquitecto <laughs> más verde. Bueno, yo te me voy a dar el más, más la verde. Bueno, no creo que la rellina te, no. te aguante mucho viejo no, no sé, verde. sé si va. me encantó, me cargó esa, esa frase. No. Eh, claro. No, pero pues, oye, ¿por qué miren aquí cuando hice viejo verde? <risa> <we>? <risa> Claro, entonces, eh, mira, yo veo, veo el tema de los paneles, yo, yo viví hartos años en Alemania, yo fui a estudiar en Alema Alemania, estuve metido como ocho años en total, y me, me tocó la coyuntura en que el Estado alemán eh, comenzó a subsidiar proyectos, digamos, uni, unifamiliares, por llamarlo así, o, o viviendas, les empezaron a subsidiar eh, en gran parte los paneles solares, en este caso. Entonces, eh, se empezó a generar una situación, un fenómeno, de que era muy bien visto el techo, que además las casas en Alemania son de techos muy pronunciados, sí. a diferencia de acá. Eh, que era muy visto que un techo que miraba hacia el sur porque allá es al revés en la orientación sí, nosotros orientamos hacia el norte allá orientamos hacia el sur que tuviese sus paneles solares instalados porque en el fondo hablaba de una persona que si bien es cierto se subsidiaba una parte había otra parte que tenía que sacar está bolsillo, preocupada el medio ambiente que está preocupada y que hay un tema en vez de cambiar el auto qué sé yo cada cuatro años prefi prefiere invertir en los paneles entonces desde el punto de vista arquitectónico a mí me tiene bastante sin cuidado, te voy a decir, el tema estético respecto... Obviamente uno, uno dirige algunas situaciones, orientaciones en qué, o en qué sector vamos a instalarlo, pero me tiene bastante sin cuidado el tema de que a alguien le vaya a parecer antiestético, porque eh, lo veo... Que es mucho más trascendental que, que un tema estético en este caso, entonces Exacto. nosotros con gerardo de hecho conversábamos el tema específico de plaza tervicio plaza tervicio para obviamente es complicado eh, mostrar el proyecto por la radio, pero es un, es un proyecto un strip center eh, dedicado al tema gastronómico, también a ciertos temas de utensilios de cocina un poco es una cosa bastante metida en el tema gourmet eh, pero eh, tiene la particularidad que tiene un gran techo. Claro, no es orientado net netamente hacia el norte, es más bien de oriente a poniente, uh -huh. en la caída, pero es un gran techo de unos mil milifracción metros cuadrados. De una sola agua. De una sola agua. Entonces, ya. cuando tú hablabas recién de captación de agua, por un lado, y por el otro lado, obviamente, de panelería solar, nosotros queremos eh, complementar el proyecto absolutamente, de una eh, manera. Eh, eh, el... energéticamente sustentable, y que, y que, y que si se ven los paneles, se van a ver los paneles, claro, porque o sea, el, la, da lo mismo que eh, se, eh, se vean los paneles, queremos nosotros tener un edificio lo más sustentable posible obviamente esto lo hemos explicado en otras oportunidades no somos talibanes igual vamos a estar enchufados a la corriente a la red de agua potable pero queremos ser lo más sustentable posible queremos que sea este este proyecto sea un sea realmente eh, algo que motive al resto de los soninos cierto para seguir con esto eh, también estamos explorando otras ideas como, como pequeñas poblaciones satélite, en el cual también queremos adoptar todas estas esta, esta políticas energéticas. Y en base a eso, quería preguntarte un poco, eh, Gustavo, porque estaba justamente hablando Jorge de, 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 de los subsidios que habían en Europa. Yo, yo tenía entendido, soy un poco neófito en el tema, pero tenía entendido que antiguamente la legislación chilena. Apoyaba, pero apoyaba más que nada, ¿no es cierto?, a las viviendas nuevas. Cuando tú construías una vivienda nueva, uh -huh. había un aporte estatal, ya sea para estos calentadores de aguas solares o para paneles fotovoltaicos, ¿no es cierto?, o, o, o tal vez soluciones eh, eh, de, del orden, ¿no es cierto?, eólico. Ahora estamos con todo este programa que tú nos presentaste el día de ayer. Yo algo alcancé a leer. Ayer le mando saludos a mi querido hermano Cristian, que fue papá. Ayer estuvimos, estuvimos celebrando a Alejandro Humberto, que es el nuevo integrante de nuestra familia familia. Estuvimos en una reunión en, en, la, en la noche, eh, así que no alcancé a leerlo completo esto, pero por lo que entiendo, el modelo ESCO, ¿no es cierto, Gustavo? Es un sistema energético empresarial que está tomando gran relevancia en el último tiempo en el sector debido a la oferta de financiamiento y al ahorro energético que supone su interacción. ¿Qué nos podrías tú conversar un poco más de este modelo ESCO? ¿Cómo nos beneficia a nosotros y, hasta, y a dónde podemos apuntar con esto? Bueno, el Congreso este que se hizo en Montevideo y Voy a, a lo que dice Jorge. El, el ESCO sale de Alemania. Yeah. Ellos fueron los que inventaron el ESCO. ¿Por qué? Por este tipo de cosas que dice Jorge. Que todas casas tienen sus paneles solares subsidiadas, o sea, o financiadas o subsidiadas. Sí. El ESCO funciona de esa forma. El, 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 funciona más que todo para las grandes empresas. Y. Está amarrado para lo público y para lo privado. ¿sí? Chile tiene mil ESCO hechos en edificios. Y si ustedes van a Santiago, los edificios públicos en Santiago, todos tienen paneles solares. Sí, todos. Es así. Y eso está hecho con ESCO. ¿Cómo es el ESCO? El ESCO es una financiación que el Estado aporta, o sea, al, al empresario o al funcionario o al. Eh, propietario. propietario de la casa le aporta mediante el banco. Él es el inversionista. Él no, él no le paga al banco, sino que le va a pagar a Gerardo porque Gerardo es el que le va a hacer toda la instalación eléctrica y esa instalación eléctrica de Esco Gerardo va a cobrarlo mucho más rebajado de lo que la línea yeah. porque la ley lo dice, no? Claro. Porque Perdón, Gerardo lo diga. Para interconectarse o para consumo propio. No, es para interconectar. Okay. Porque te interconectas todo tu sobrante, porque tiene doble juego el ESCO, el ESCO tiene el juego de que él es el inversionista, tú eres el que necesita como fábrica, ponele que tienes una fábrica de automotor y quieres poner el ESCO, ya perfecto, Ge ves a Gerardo porque Gerardo está habilitado para el ESCO. Uh -huh. Con, mediante el banco X. No vamos a nombrar ningún banco porque los bancos sí te dan se la financiación. Hace, se hace un proyecto entonces, ¿cierto? Okay. De acuerdo se a la demanda que va a tener el, energética. Primero el proyecto de la demanda energética yeah. que tú vayas a tener. Yeah. Eso se vuelca a un proyecto, primero un anteproyecto, un proyecto. Gerardo te dice: Estamos ok porque está aprobado el ESCO, yo te financio, tú me pagas la energía a mí y él. Lo que le sobra de tu energía vuelve de vuelta a la red ah, okay. y lo recibe Saesa. O sea, tú puedes también sobredimensionar X veces si es que quieres invertir más, ¿no? Tu consumo baja un 80%, de, del 100% vas a pagar el 80%. ¿sí? Si tú pagas una facturación de 200 mil pesos, tienes un descuento del 80%. Es 80 son 160 mil pesos. 160, Ahora, no, o sea, ahora eso, este ESCO te permite también acumular. O sea, yo podría como, como no como Gerardo, sino como como Jorge consumidor final, ¿no es cierto? Podría yo también tener baterías y, y yo acumular mi energía para ahora. Es que de, hecho, que de hecho, Jorge como, eh, o sea el subsidio todo, incluye el baterío, va con el tema del banco de batería, para ya. que no. Demande toda la, toda la energía directamente a la red. O yeah. sea que en este caso sea el transportador o el distribuidor que sea del lugar. Yeah. Entonces tú vas a tener tu propio banco de batería, de baterías de ciclo profundo, de litio, que es la que te va a acumular y siempre vas a tener sobrante. Entonces claro. el sobrante siempre va a estar metido en la híbrida. O sea, va a estar metido en la red de afuera y se va a ir al distribuidor. Que distribuye. Sí. Por lógica, ¿dónde se te va a reflejar a ti? En tu facturación del mes. De lo que tú estabas pagando. Y ahora, por ejemplo, eh, va a depender también del tamaño de la empresa, porque si yo soy una empresa eh, mediana o, o una gran empresa, ¿no es cierto?, que va a generar mucha energía, obviamente va a necesitar un crédito mayor, pero va a generar mucha más energía. ¿Esa energía tú estás obligado a entregársela a las distribuidoras, como por ejemplo SAESA? ¿O tú se la podrías es que entregar? Tú te desligas. O tú ¿verdad? se la podrías entregar. Eres por el ejemplo, inversionista tú te Ya, por ejemplo, decir, la municipalidad de Osorno consume tanta energía mensual, yo le voy a tener un contacto directo con la Municipalidad de y yo le entrego es, esa energía. Sí. ¿Se podría hacer de esa manera? Sí, Mira. porque está dentro de lo público. Está público, privado, pyme y mini pyme. No. Porque para eso está hecho. No. O sea no, no eso, sé dónde tengo mi No existe nivel habitacional, sí, ¿no? Eso, eso es para eh, empresas. Para empresa y sí. para la parte habitacional. Sí. Pero habitacional ah. con viviendas eh, eh, usadas. Porque antiguamente estaba ese problema que la vivienda sana, no podía acceder no, no, a, no, a estos beneficios. Se puede hacer, porque en Puerto Montt se han hecho Esco en barrios que Valle Volcanes, por ejemplo, sí. ha instalado Esco. Y dónde? Se han juntado 5, 6, 7 vecinos, mm. han visto a Gerardo, que es proyectista y que sabe que Gerardo es una empresa que está habilitada con Esco, eh, lo vienen a ver a él y decir, somos 5... Casas que queremos instalar paneles solares en nuestro país. Oye, casa. y nuestros auditores, ¿dónde pueden encontrar más información de esto? En inversión inmobiliaria, en inversión energética, que es una empresa que va, va a estar funcionando en el corto plazo. Más o menos pensamos que de aquí a, 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 a dos, tres meses más, ya vamos a estar totalmente operativos. Vamos a tener eh, un, un link en nuestra página de inversión inmobiliaria. Punto .cl, vamos a tener un slash inversión energética en el cual vamos a promover estos proyectos, vamos a tratar de aportar eh, y, y bueno, y además pensamos que puede ser un muy buen emprendimiento desde el punto de vista económico en el cual podemos generar un cierto trabajo acá en nuestra zona. ¿O no, Gustavo? Sí, no, sí, de hecho el tema ESCO es como que eh, es, es una cosa que se sacó hace ya seis años. Eh, Tuvo funcionamiento en cierta cantidad de tiempo para la parte pública y hoy está desarrollado para claro. la parte privada. Y no solamente Gustavo y Jorge es eh, eh, el tema, ¿no es cierto?, energético, eh, en, el, en el tema, ¿no es cierto? Eh, de acá a con el ESCO y qué sé yo. Nosotros hemos estado hablando y, y tenemos eh, obviamente que aunar voluntad y conversar con la con la gente de la comuna de San Juan de la Costa, pero estamos con la idea, nosotros tenemos un pequeño paño, un terreno allá en la costa que tiene eh, borde mar. O sea, tenemos acceso a la costa. Obviamente, esto hay que. hay que también eh, después pedir una, una concesión de la, de la, de la parte marítima. Eh, pero la idea es avanzar a una pequeña planta desalinizadora. en San Juan de la Costa, que, en el cual nosotros podamos proveer de agua potable a, eh, a toda la comuna, que vemos hoy en día, ¿no es cierto? Los que somos de acá, vemos como en el verano eh, pasan y pasan estos camiones de alquíbe, entonces creemos que una buena forma de avanzar. Eh, con agua potable para toda la comuna sería eh, empezar a desalar. O sea, tenemos que empezar a preocuparnos de eso. Yo veo que hoy en día se habla del tema, claro, en, en, en nuestra región, en nuestra comuna, en nuestra provincia, todavía no lo sentimos como lo está sintiendo la zona central, pero el tema del agua es un tema que va a llegar y, y nos va a afectar. Eh, Antiguamente eh, este, precipitaba 1.300, 1.400 milímetros anuales, el, el, el año pasado creo que fueron menos de 800, entonces obviamente vamos a tener el día de mañana una pequeña crisis hídrica y no se está haciendo nada con los embalses, no se está haciendo nada, nada con desalar y yo creo que ahí hay, hay un mundo de oportunidades, ¿o ¿no, Jorge? Sin duda. Eh, nosotros tenemos además una región muy extensa, si sí, sí, ya nos ampliamos a la región de los lagos completa, es una región muy extensa que tiene zonas además muy apartadas de todo el tema de dotación de servicios, llámese agua potable, llámese energía eléctrica. Entonces los temas que habla Gustavo yo los veo también muy muy relevante porque en nuestro programa se trata de desarrollo comunal, provincial, regional lo veo también una muy buena alternativa para gente que no tiene dotación de servicios, no tiene ni una factibilidad tampoco, ni a, ni a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo, entonces eh, son cosas que por un lado uno las puede ver a, 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 así a, a escala empresarial en, a escala de grandes proyectos pero también la puedes, la puedes eh, ver mucho más o socializar mucho más con el, con el, con el tema porque eh, estamos hablando de la llegada de... de de elementos que le cambian la vida a unidades pequeñitas de familias que que están dispersas por todos lados. Eh, da, bueno, lo del agua, lo de la desalinización, da, desalinización obviamente es, es costero, pero el tema energético eh, de solar, digamos, imagínate el, el, el cambio que genera para un montón de gente. Obviamente esto existe, los paneles sonales, eh, solares existen hace ya un par de décadas, pero. La diferencia es cuando tú ya empiezas a tener aportes estatales para que el pequeño agricultor que está metido, qué sé yo, en la zona de Rupanco Gaviotas para atrás, por decirte cualquier nombre. Que no está conectado a nada. Que no tiene nada de repente se le empieza a generar un mundo nuevo. Ahora la intercon interconexión, los niños que tienen la posibilidad de estudiar a través del computador, todo ese sinnúmero de cosas, eh, estamos a puertas de, de un desarrollo muy muy interesante, creo Y justamente eso es lo que hemos hablado en otros programas, es la gente que está llegando a nuestra región y a nuestra provincia, gente este éxodo que ha habido, ¿no es cierto?, de la zona norte acá, y la gente va a llegar a lugares donde no va a poder conectarse a nada. Sí. Y la gente de, incluso mucha gente desea eso, eh, pero pero eh, yo eh, la duda que tengo, sé que, sé que no estuvo, confírmame eh, Gustavo, eh, el tema, ¿no es cierto? Una casa completamente sustentable, ¿no es cierto? Lo que estamos topando hoy en día es un poco, ¿no es cierto? En, al, 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 al recolectar, al cosechar agua, ¿no es cierto? Lluvia, esa agua viene con metales pesados, por lo tanto habría que colocarle algunos, ¿no es cierto? Eh, algunos hay, 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 hay que estirarla que pero cómo avanzamos en eso porque si tú vas hoy día eh, y le pides no eh, no cierto entregas todos estos documentos a la dirección de obra para que te puedan no cierto eh, eh, a la, la casa la puedan no es cierto ayúdame tu eh, sacar un permiso de edificación exacto eh, te piden que el agua sea potable por ese, lo tanto ese es. ese punto ese punto es un punto muy transversal a todo lo que nosotros estamos hablando Aquí tenemos que tener la colaboración de la parte pública y de la parte privada. Porque si nosotros no tenemos el apoyo público, que es esto que estamos hablando, de que si el director de obra va a poner la traba porque encontró que tiene más eh, hierro que cloro o que no le encuentra la vuelta, o sea, yo creo que esto tiene que ir agarrado de la mano. Porque si no va agarrado de la mano lo público con lo privado, es, podemos hacer todo el esfuerzo como privado como inversionista si no tenemos el sí. apoyo y las trabas. Porque ese es el otro problema burocrático que tenemos muchas veces y nos encontramos en municipalidades, en, en las mismas partes gubernamentales o en las intendencias, la burocracia de que a ah, pero, a, ah, sí. pero, a, ah, pero. Entonces, eh, tiene que ser un desarrollo bien completo como para poder ir avanzando en esta situación y explicar el problema, así como lo estamos explicando por radio, para que la gente lo entienda con peras y manzanas, explicarle también a los directores de obra qué es lo que se está viniendo. Mira, yo te voy a dar un ejemplo de lo que nosotros estuvimos hablando. El 55% del mundo ya tiene energía renovable. El 55% del mundo. Y no ha habido trabas, algunas como para que las cosas siguieran funcionando. ¿Por qué? Porque el público se ve obligado, junto con el privado, a trabajar en conjunto. Sí. Claro. Pucha, bueno, mira, lamentablemente estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Eh, le queremos dar las gracias a Gustavo. Ha sido un programa muy entretenido, así que esperamos tenerte nuevamente eh, sí. en, en una siguiente ocasión, eh, Gustavo, para que para que nos ilustres con todo el conocimiento que tú manejas de, de este tema. Quiero agradecer a mi colega radial, Jorge, te sí, dejo para un, que un, te despidas del programa. Un tema, un temazo, yo creo, porque. Bueno, da para otro programa absolutamente, sí. porque falta todo el tema ahora del de, de, de ahorro energético que se está solicitando por la municipalidad, la eficiencia, energética. eficiencia sí. energética que va muy de la mano con esto. Entonces, Exacto. yo creo que de verdad, eh, yo creo que lo, para los auditores ha sido entretenido porque además se sienten aludidos con estos temas, porque a todos nos toca. Exacto. ¿sí? Así que muy muy, muy bueno. Y gracias a Gustavo también por, por acompañarnos. Yo también le agradezco muchísimo Gerardo, sabéis lo que siento en, en forma personal contigo sí. y, y realmente agradecido a Jorge por haberlo conocido hoy, a Guille, a Marcelo Cifuentes, a, a Dichu, Mauricio, a Burgos. Eh, agradecido y a sus órdenes, para lo que sea, siempre estamos a disposición de poder recomendar el tema de la sustentabilidad y saber de qué forma funciona la sustentabilidad, claro. porque la gente muchas veces dice, "Ah, es colocar el panel solar y punto." No, no, no es no así. Es bueno, queridos amigos, hemos terminado el programa, nos despedimos de todos nuestros auditores y será hasta el próximo día martes. Hasta luego.